Sí, y me mandó, o nos mandó, mejor dicho, unas palabras, Rubén Mañano, a 25 años del ascenso de Luz y Fuerza en la Liga Nacional. El motivo del video es saludar y felicitar en su boda de platas, en sus 25 años del ascenso de Luz y Fuerza en la disciplina básquetbol al primer torneo, la Liga Nacional Argentina. Gratos y lindos recuerdos de aquellos tiempos donde un equipo conformado, te diría, de manera curiosa, desde mi contratación hasta la celeridad que hubo que tener o con que se formó aquel equipo, con Elano Poyeto, Fernando Rodríguez, Matías Tomati, Lauro Marcado, Miguel Sandomeni, Gustavo Monella, Pablo Olla, Donald Chester Jones, los juveniles que en ese momento eran, creo, Ayala, Silvio Ojeda, Matías Caramuto, que ayudaron muchísimo. Un equipo con personas extremadamente comprometidas que nos permitieron cumplir con el objetivo que nos habíamos propuesto. Lo más interesante en mi vida como entrenador fue que Luis Fuerza fue un punto de inflexión. Yo sostengo que hubo un Rubén Mañano antes de Luis Fuerza y después de Luis Fuerza. Un torneo que nos encontró con un récord positivo muy interesante, y llegando a una final extremadamente disputada contra el Club Regata de Mendoza, que definimos prácticamente en un último tiro en el Club Tokio. Y la gente que nos ayudó en ese momento, David, el Vilero, sin lugar a duda Alejandro Loterio, mi asistente técnico, mi acompañante en muchas partes de la carrera de mi vida, y mucha gente, indudablemente, que pasó muchos años y uno no lo recuerda, pero mucha gente que nos ayudó, el público, no diría solamente Posada, sino que en un momento mucha gente de Misiones se acercó a ver básquetbol y acompañarnos, agradecido. Mandarles un afectuoso abrazo a todos y a conmemorar aquel tan lindo día que vivimos todos.